Hello, 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 hello. Good evening. Welcome. Can you hear me? Hello. Good evening, teacher. Hello, hello, hello. Nice. Welcome. Thank you. Let's see. My goodness, we are 14 participants right now. Welcome to this last day of classes, right? So today is Friday. Nice. Tomorrow we have weekend, right? So it's Friday, but it's like weekend for the classes, right? So nice. We don't have class tomorrow, right? So that is something that we are clear, right? So creo que se clarificó ese punto que mañana no tenemos clases. So we are going to continue with the last week, next week, right? So next week will be the last one, okay? The last week for classes, right? So nice. Let's see. We are 16 participants right now. Thank you for your cameras, for the ones that are with the camera on. Nice to see you. Nice to have the opportunity to have the ending, right? The ending of the week. Let's see. Let's wait for the rest, okay? Vamos a esperar unos minutitos que se... que ingresen los que vienen llegando. By the meantime, okay, la expresión by the meantime, so that means mientras tanto, right? En palabras salvadoreñas, para mientras, dice uno, ¿verdad? Pero no es correcto, la palabra sería mientras tanto, ¿verdad? Pero no es para mientras, usualito. So, by the meantime, okay, but by the meantime, so we are going to take advantage of the time. So, Alex Yomar, tell us one of the adverb of frequency that you remember, and also an example, a simple sentence using the adverb, please. I always wake up early. Okay, nice. Usually breakfast with coffee, and I hardly ever want to go to work. My goodness, hardly ever. Okay, very nice, very nice. Okay, remember the structure, right? So you have the adverb of frequency, yes, but we need to put the subject, the adverb, and then the bird, right? And then the complement and everything. But if we have the bird to be, so that will be the subject, the bird to be, the adverb of frequency, then the main bird, and then the rest, right? The complement. Nice. Let's see, let's see, let's see. Isaura Evelia, the same. Please give us an example, an adverb of frequency, in an example sentence, please. Example the adverb of frequency. Yeah, give me an adverb of frequency, cualquiera de los que mencionamos ayer, uno, and also a sentence using that adverb. Okay, I never eat pizza. My goodness, that's for real, or it's just an example, Isaura? It's real. Because it's for real. Yes, because I have gastritis. Okay, because you have gastritis and you are sick. Okay, but we have like vegetarian pizza. It's the same. Ni la vegetariana pasa. No, teacher. Okay. Okay. Neither. Neither that one. Okay. So I never eat pizza. Okay. Nice. That's a nice example. Wilfredo Alexander, the same question, Wilfredo. So an example of adverb of frequency. Hola, Alex. Ajá, Wilfredo. Creo que de lo que estuvimos hablando allá, de los always, usually, etcétera. Algo así, Alex.
Yes, okay. Which one do you remember? ¿Cuál adverb recuerda usted? Just one. Ajá, Wilfredo, which one do you remember? No, no le entiendo lo que me dice. Hemos visto el día de ayer adverbios de frecuencia. Vimos un montón. Ahí está los ejemplos, right? So, vean ahí sus apuntes, ¿verdad? Ahí vimos los adverbios. Ajá, alguien está poniendo ahí. Nelson, ok, nice. So, esta cuestión. Ok, let me see the chat right here. Ajá, thank you, Nelson. Nelson is putting the adverbs there. So you also have it in the chat, right? Usted también los tiene ahí en el WhatsApp chat, right? So los adverbios de frecuencia. Y la estructura, ya dijimos que yo no voy a venir a poner el adverbio donde caiga. Ay, yo ahí lo voy a decir al inicio, al final, en medio. No, ¿verdad? Sino que usted tiene que llevar una estructura gramatical, seguir un orden, colocar el adverbio en el lugar apropiado. ¿Ok? Let's see. Marcelo, what about you, Marcelo? Tell us. Sentence using any adverb. Es una pregunta, me dice, ¿no? O sea, usted ya pusieron ahí incluso en el chat todos los adverbs que vimos ayer, pero trate usted de hacer una oración usando ese adverb que usted quiera usar. Ok. I run every day in the morning and practice swimming. One more time, Marcelo. I run every day in the morning and practice swimming. I understand your sentence, but where is the adverb? ¿Dónde está el adverbio? ¿Cuál adverbio está utilizando? So, yeah. Siempre bueno, no sería como el de siempre en las mañanas. Ok, I always run sería. I always run. Ok, I always run in the morning and sometimes I have breakfast or blah blah blah, right? Lo que sea. Nice. Okay. So yes. vamos a double check los adverbios o vamos a tratar de hacer un recap ahora para que nos quede claro, porque tenemos que manejar los adverbios y saber colocarlos, ¿verdad? En el lugar apropiado. Just let me pass the attendance. Déjenme acá moverme por esta cuestión que... ¿Dónde está? Sorry. So, veamos... Okay, so today is Thursday, right? Thursday 17th, right? So please let me know if you are here. Alexandra Patricia? Present. Let's see, Alexis Giovanni? Present, teacher. Thank you. Then we have Alfonso Antonio, please. Sorry. Alfonso Antonio? No. Blanca Guadalupe. Blanca Guadalupe. No. Present, teacher. Ah, okay, sorry. Carlos Antonio. Present, teacher.
Nice, Carlos. Cristina, Claribel. Present, teacher. Nice, Christy. Edwin Alexander. Present, teacher. Okay, Edwin. Eunice, Abigail. Present, teacher. Okay, present. Nice. Thank you. Nice. Isaura, Evelia, ahí está. Present, teacher. Nice. Alex, Yomar. Present, teacher. Nice. Juan Marcel. Present, teacher. Thank you, sir. Maria Teresa. Maria Teresa. No. Marianne Denise. Present, teacher. Okay. Manuel Aristides. No. Marlon Jonathan. Marlon Jonathan, no. Mary Daniela. Ahí está, Mary, ya lo vi. Present, teacher. Nice. Mirka Lisette. Mirta, no. Nelson Adam, present. Okay, Mirka, thank you, Nelson. Norma Callejas. Norma present. Nice. Norma Lizan. Present, teacher. Nice. Ronald Roberto. Ronald, no. Silvia Lisette. Present, teacher. Thank you, Silvia. Susana Margarita. Wilfredo Alexandra, ahí está. Present, teacher. Nice. Xiomara Natalie. Present, teacher. Thank you. Yamilet Geraldina. Present. Nice. So let's go back. Algo que antes que se me olvide, les quería mencionar lo de la asistencia, más o menos revisar. Y vamos súper bien. Hasta el día de ayer en la asistencia, usted debería de tener un 68 más o menos por ahí, un 68-69%. Si usted no ha faltado ningún día a ninguna sesión, tendría que tener un 68-69% aproximadamente. No voy a mencionar los porcentajes porque es demasiado, pero voy a mencionar a los que están bajitos, ¿okay? Que necesitan conectarse sí o sí a ley la última semana para lograr llegar al 80%. Xiomara Natalie tiene 34.48. Evite no faltar la próxima semana para llegar al 80. Sí, nice. Susana Margarita. Creo que Susana Margarita ya no se ha conectado. Está bien mal. La asistencia, correcto. Luego, Marlon Jonathan. Está bien, pero es de los más bajitos. Y quiero ver. Nada más. Los demás todos andan arriba de un 50. Quiere decir que en las cuatro semanas, las cuatro sesiones que faltan la próxima semana, llegan definitivamente al sorry llegan al 80%. Esto no es negociable, ok. No hay forma que usted me diga, mire, que fíjese que yo por esto, esto, esto y esto, mire, póngame el 80. Yo esto no lo puedo modificar, o sea, aquí el documento ya tiene fórmulas y automáticamente se va llenando
de la información que se obtiene de la reunión de Zoom. Ni siquiera yo pongo el número para ver el porcentaje de alguien. O sea, el sistema lo hace solo. Es el documento el que descarga la información del Zoom con los minutos que usted estuvo conectado. No es tanto si usted estuvo acá y vino a decir presente, sino el tiempo que permaneció dentro de la reunión, es decir, la hora que tenemos todos los días. Entonces, así es como se calcula esto. Se va sumando y se va dividiendo entre el número de clases, ¿ok? Son 16 sesiones en el módulo y prácticamente ahora estamos terminando la tercera semana. La próxima semana, de lunes a jueves, estaríamos teniendo la última semana, right, de este módulo. Entonces, eso ustedes ya pasaron el primer módulo. Ustedes saben cómo es este, la forma de trabajar, right? So, let's continue. Okay, look, the adverbs of frequency. Esto lo vimos ayer. Okay, dijimos que los adverbs of frequency son estos adverbios, estas palabras que nos van a ayudar a denotar tiempo, frecuencia, con qué frecuencia usted hace algo, así como en español usted dice, yo siempre me levanto temprano para ir a trabajar. Ese siempre es el adverbio de frecuencia. Usted me dice, mire, yo nunca desayuno en la casa. O sea, nunca, yo siempre me voy rápido corriendo, yo nunca desayuno. Entonces, ese nunca es el adverb, ¿ok? So, the adverbs that we have are always, usually, often, or often, sometimes, hardly ever, never, and there are more, right? Mencionamos que habían más, pero estos son como los más básicos que usted debe de dominar, ¿ok? So, then, the position, right? Eso lo dije ayer, lo vuelvo a repetir. So, there is an special or an specific place for you to put the adverb. It's not just say it or whatever you want. No, right? Yo lo tengo que colocar el adverbio en el lugar apropiado, okay? Eso es lo que usted debe de recordar sobre los adverbs of frequency. Este ejercicio lo terminamos, sorry, el día de ayer. Sorry. So, let's see. Let's continue. Let's finish this part, right? Ahora estaríamos en teoría terminando la sección 4. Ahí mandaron también un recordatorio al grupo de... Ay, my goodness. Sorry. Just a moment. Mandaron al grupo de WhatsApp una notita, un mensajito recordando que ahora... tiene que estar prácticamente completa la sección 4. Incluso vi que leí que decía que parte de las 5. O sea, ellos siempre le van a pedir que usted vaya adelantando, adelantando. No que ya lo finalice, pero sí que vaya adelante, no que vaya atrasado. Entonces, eso para que usted... Ay, permítanme, voy a tomar un vaso con agua. See your hands up. Levantó la manita ahí virtual, Nelson. Ay, sí, me ha dado un hipo. Qué momento más es inapropiado solo, para un hipo. Ayer estábamos con, bueno, el nombre que recuerdo era la compañera Daniela, parece. Cuando la mandó al grupo a trabajar, teacher, hicimos un trabajo con los adverbios de frecuencia y hubo uno donde pusimos el sometime. Sometime, adelante. Fue lo que, entonces, sí, creo que usted me hizo esa consulta. O sea, sí, en esta estructura gramatical que hemos visto, ay, perdón, que me ha dado un hipo y ya tomé agua. En esta estructura gramatical que estamos viendo,
va justo después del sujeto o del verbo to be. Sí. Ok. Le voy a buscar la información porque eso no lo hemos visto aún. Pero... Es que, teacher, bueno, yo estaba adelantando un poquito la plataforma y ahí el chat, el WhatsApp, al grupo de WhatsApp se lo envié porque estaba trabajando y me salió correcto dejando el adverbio de frecuencia adelante. La, en la plataforma, me dice. Sí, sí, porque si no, no me lo aceptaba el trabajo. Por eso me estaba dando duro yo ahí en ese. Uh-huh. Ok, ahorita lo acaba de enviar al grupo. Sí, ahí está. Ay, my goodness, sorry. So, no problem, yo lo voy a revisar. Yo voy a revisar el chat y vamos a verificar qué ejercicio es, ¿ok? Para validar esa información. Sí, sí. Yo... Ok, nice. Sí. Ok, okay. No problem. Thank you. Appreciate your coming, Nelson. Let's see. I'm sorry que I have... Santi, ya tomé agua, pero me da un hipo de repente. So, let's finish this. Con esta lectura prácticamente estamos terminando la sección 4, que es la de esta semana, y el lunes estaríamos iniciando the last one, right? Section number 5, that will be the last one. So, let's see. Eating for good luck, okay? Eating for good luck. So, let's see what it's this reading about. It says right here, on special occasions, do you ever eat any of these foods in these pictures? So look at the pictures, ni sabemos qué son algunas, right? So look at the pictures, ¿alguna vez usted ha comido esto? Probably some of them, right? But not all of them. So let's see, eating for good luck. So what is the meaning of that? Normally, sano, if I say eating for good luck? La buena comida. Buena comida. Mm-hmm. What about you, Mariana Denise? ¿Qué entiende usted for eating for good luck? Comida para la buena suerte. Ah, okay. There you go. Thank you, Nelson. Ajá, comiendo para la buena suerte, porque está el verbo en gerundio. Mire, eating. Comiendo para la buena suerte, ¿ok? So, en ocasiones especiales, dice, ¿alguna vez ha comido algo usted de estas imágenes? Veamos. On New Year's Day, many people eat the special foods for good luck in the new year. So, según dice acá, para el año nuevo, ¿ok? Y nosotros decimos para Nochebuena, no, no es Nochebuena, sino... la noche de fin de año, algunas personas comen cosas especiales para la buena suerte de todo el año, ¿ok? Del nuevo año. So, let's see. Mary and Daniela, help us with the first one right here. The blue one. Help us with the reading right here, please. Okay, teacher. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round foods and begin again, like gears. Okay, very nice. Thank you. So, tangerines. Do you know what are the tangerines? Tangerines. Uh-huh. Do we have new words right here? Some Chinese peoples eat tangerines. Tangerines are round foods, ends and begins again like years. Okay? So, algunas personas, chinos. ¿Verdad? Algunos chinos, decimos nosotros, right? Comen tangerines. ¿Qué serían los tangerines? Parecen como... mandarinas. 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 Okay? Mandarinas para nosotros. Las mandarinas son redondas, dice. La comida redonda termina e inicia constantemente, como los años, ¿ok? So, por ser como un ciclo que nunca tiene ni inicio ni final. Entonces, ellos en la noche de fin de año, correcto, round food, so,
comida circular. Entonces, para ellos eso significa un inicio y un final que no tiene fin. Entonces, en noche de fin de año, el último día del año, la última noche del año, comen eso para tener buena suerte en el siguiente año. Ok. Nice. Let's see. Nelson, help us with the next one right here. Okay. It's a Jerry's custom to eat apple with honey for a with New Jersey. Okay, nice. It is a Jewish. ¿Qué es eso de Jewish? Como kiwi. Judíos. Ajá. No, no es kiwi. ¿Qué cultura es esa? Son manzanas en rodajas. Sí, pero la palabra Jewish, búsquela a alguien ahí rapidito. ¿Quiénes judío, son judío, ellos? Judío. Ah, los judíos, ok. Ah. Es una costumbre de los judíos comer manzanas con miel para un año dulce, ¿ok? Para un próximo año dulce. Es decir, que ellos en vez de comerse un pan con chumpe, como pan con pollo nosotros, ¿verdad? Ellos vienen y parten manzanas y con miel, y eso es para la buena suerte, para tener un próximo año dulce. Okay, nice. Let's see, Alex Yomar, please help us with the next one. Grapes eat basilopita bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Okay, very nice. Greeks, ¿quiénes son los Greeks? Los griegos, los gringos. Los griegos, ok. Los griegos, ok. Los griegos comen basilopita, ok. Eso así se llama, no hay una traducción. O sea, ese pan que usted está viendo ahí que parece un pan con ajo para nosotros, algo así va. Pero ellos es otro tipo. Ajá, es un, como una trenza, se mira, no sé. Ok, es un pan, ok. Es un pan with a coin inside. ¿Qué es una coin? Moneda. Una moneda. Imagínense, el pan tiene una moneda adentro. Everyone's trying to find the coin, ¿ok? Usted imagínense, le dan un pedazo de pan y lo primero que hacen es buscar la moneda, ¿ok? Todos tratan de encontrar la moneda para la buena suerte y el dinero para el próximo año. Es como quizás la rosca de reyes que nosotros conocemos, que no es una cultura nuestra, pero ya está llegando acá, ¿verdad? Que le ponen un muñequito adentro del pan y esa es la rosca, ¿right? So, este es una moneda para la suerte y el dinero del próximo año. Sorry, Marcelo. Try y buscar. Try es un verbo, sí. Tratar tiene diferentes significados, pero aquí tratar. Todos tratan de encontrar la moneda. Ah, ok, try. Nice. Veamos. Marie and Denise, please continue with the reading. Okay. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's. Every one grape for good luck in each month of the New Year. Okay, nice. Spain, right? In Spain, in some Latin American countries like El Salvador, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. So ahí está usted el 31 de diciembre metiéndose las 12 uvas rapidito, porque si no
se le va la buena suerte del próximo año, right? So that's a custom, right? Una tradición. So en España dice, y algunas ciudades de Latinoamérica, países de Latinoamérica. Las personas se comen 12 uvas a la medianoche, en la noche de fin de año. So, cada uva para la buena suerte de en los meses del próximo año, ¿ok? Así que creo que más de alguien ya lo ha hecho eso, ¿verdad? Sea que sea verdad o mentira, pero ahí está usted metiéndose las 12 uvas. ¿Verdad? Un sándwich. 12 sándwiches, 12 panes con pollo. Nice. Okay, let's see the next one. Vamos a ver. Aura, Evelia, help us. Go ahead, Isaura, Evelia. Yeah, please, go ahead, Evelia. On New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cake for strength in the New Year. Okay. New Year. Nice. Thank you. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, that is rice cakes, for strength in the next year. So, in Japón, right? New Year's Day en este sería prácticamente en el nuevo día del año en Japón. Las personas comen mochi. Ahí está la foto. Mire, el mochi es rice cakes. La gente, como todo, es arroz. Esos son pastelitos de arroz, ok. Pastelitos de arroz. For strength, ¿qué es strength? Es un adjetivo, strength. Para amarrar la buena suerte. Strength, la palabra strength. Fuerza. Ah, ok. Para las fuerzas, como la energía de, pues sí, iniciar un nuevo año. Es como, es el significado del mochi, ok. Que son como quequitos, pastelitos de arroz que simbolizan que va a tener fuerza, energía para iniciar el nuevo año. Ok, the last one. Let's see, vamos a decirle a Blanca Guadalupe, please. Some Americans from Southern State eat black egg, beans and rice with collard greens. The black air bells are like coins and the greens are like dollars. Okay, nice, thank you. Some Americans from southern states eat black eyed beets and rice with collard greens. The black eyed beards are like coins and the greens are like dollars. Ok. ¿Quiénes son los algunos americanos? Dice. From southern states. ¿Cuáles son esos? Los southern states. Del sur, dice. Del sur americano. Sureño. Ok. Los sureños, así dicen. Ok. Así le decimos los sureños. O sea, los Estados Unidos es una huge country, right? Un gran país que está dividido y ellos lo dividen igual que nosotros, la parte norte, la parte sur, la parte del oeste. Entonces es la parte sur de los Estados Unidos. Ellos comen, ¿qué son eso de los black eyed peas? Frijoles negros. Para nosotros son los frijoles, ¿verdad? O sea, guisantes de ojos guisantes, negros. Guisantes, ellos le van a decir guisantes, lentejuela. Los frijoles para nosotros, los frijoles. Entonces ellos hacen como una mezcla de frijoles negros con arroz. Y los collard greens, esos, o sea, son como rueditas verdes, ¿verdad? ¿Qué podrá ser? No sé, tal vez. ¿Arvejas?
Es, son col, col verde. Col, ¿verdad? Es como, no sé, como nosotros vemos un beso unos repollitos chiquititos, ¿verdad? Chiquititas ahí. No sé cómo le decimos nosotros, la verdad que eso no lo comemos. Pero, ajá, lo mezclan. Entonces, es el símbolo de eso. Miren, mezclar, ahí está la imagen. Es las monedas y los billetes, like dollars. That's why it says, and the greens are like dollars. O sea, se comen eso para simular suerte con las monedas, el dinero y con los billetes. Ok. So, nice. That's it. So, what is a custom here in El Salvador? ¿Qué sería una tradition or custom from El Salvador? ¿Alguna vez ha hecho algo así usted? El ayote de miel para el Día de Muertos. Ah, okay. So that would be for the holidays, right? Los same Hallis, right? El Día de los Santos, así le dicen, ¿verdad? El Día de los Difuntos. Sí, ajá, puede ser. Por acá, uh-huh. Por acá está una señora que es dueña de unos buses. Entonces ella cada fin de año los lava con agua de coco. Dios, con agua de coco. My sí. Goodness, and why? Have you ever asked her? ¿Alguna vez le ha preguntado? Dice que es para la buena suerte. Vaya, vaya, entonces este año bañense todos con agua de coco. Por uno una piscina. Ajá, con agua de coco. That's expensive, imagine. Gasta ahí su poquito porque el agua de coco no es cheap, right? It's expensive para lavar un bus con agua. Se consigue, teacher, en la zona costera a 35 o 25 centavos cada coco. A 20 centavos. Bueno, aquí en la ciudad los compramos a unos 50. Ok, nice. Ok, so that's like a tradition, right? So let's see if we can answer the question. Ya leímos, ok. Read the article, ya lo leímos. Then correct these sentences, ok. So let me take a screenshot rapidito para los que no tienen el manual ahí a la mano. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Corregir. Ok, en base a lo que hemos leído. Espérenme que esta cuestión no tomó la imagen. So, usted tiene que corregir. Look at the example. It says, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are sweet, like years. Ok, ¿cuál es el error? Que ahí no dice en la lectura que son sweet. Ahí dice que son round, que son redondos, ok, entonces ahí está la corrección. So let's do the next ones, ok. Voy a enviar al grupo esto para que alguien lo, por si alguien no tiene el manual a la mano, y voy a crear rapidito, tres grupitos nada más, completamos, corregimos dónde está el error y lo validamos acá al regresar. So, tres grupos nada más. So, are we clear what we are going to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Sure. Okay, perfect. So, I already sent the picture right there. Voy a enviar captura del artículo también por si alguien no lo tiene ahí a la mano.
Teacher, yo no estoy en ningún grupo. Ah, sí, estoy en grupo. Pueden compartir pantalla. Hola. 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 Ahí sería en lugar de beans, sería coin. Yes. Ajá, coin. Sí, así es. My, la número 4 sería in Europe. Spain. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Y en la 5. En la 5. No sé si for string. Sería en la 5 es este es pastel de arroz y entonces ahí sí. No tienen chocolate. Sí. Ok. Ajá, cabal. For string. Lo modificaríamos. String sería, ¿verdad? ¿O cuál? Chocolate. En la 5. Ajá, right. ¿Cuál modificaríamos? En vez de chocolate. Es right. Ajá, es arroz. Ajá. Hola. Ajá. La 6 es coins. En vez de dólar. Todavía no lo han resuelto esa parte ustedes. Yo supuestamente sí, pero no sé si lo tengo. Sí, coins. Ajá. Sí, es coins. Ajá. La 1 es round, la 2 es honey, que es miel, la 3 es a coin, o sea, una moneda, y el país de la 4 es España, Spain, y la 5 es rice, que es arroz, y la 6, coins. Ah, pues sí, la tengo yo también. Así, así sale ya en el... Sí, en el manual, ahí en el examen, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto, yo ahí lo iba corrigiendo también. De ahí lo iba corrigiendo. Solamente eso, ¿eh? Pero... Sí. Ah, pues ya está. Vale, ¿y los demás ya lo tienen? Verificamos. Sí, gracias. Ah, va. Ajá. ¿Cómo va con la plataforma? ¿Ya terminaron la sección 4? Sí, yo sí. Estoy en el examen, yo. Ya todo, 4 y 5. ¿Qué nivel va? ¿Qué nivel va? ¿Si quieren copia, avisan? Hacen copia. Solo el examen me hace falta, que no lo quería pasar. Ya lo tienen ustedes, así pásense la copia. Sí, ahí se lo pasa entonces. En el grupo pregunten, ahí yo ahí les he tomado capturas casi a todos también. Para acabar la parte del examen. Y a ustedes ya les enviaron el nuevo formulario. Eso, para... eso quería preguntarles, sí, qué hora ya. Van a agarrar ustedes. Porque fíjense que yo tengo otro curso de 7:30, 9:30 de la noche. Así que no sé si voy a poder inscribirme. Y siempre en esa forma en el curso. Sí, siempre de diseño web, bien bonito. Bien, okay, qué bueno. Sí, ya me enseñaron a poner la página web. Bien bonito. Y no me lo quiero perder porque está bonito también. Pero no sé cómo. Solo le piden tener una computadora a la mano. Sí, así. Ajá, sí, lo mismo. Es una computadora y ahí le dicen que hay, qué programa va a instalar uno. Porque bueno, yo agarré, yo agarré el horario, este horario, el de 8 a 9. Ay, no.
Okay, welcome back. Welcome back to the main room. So, no fui a todos los grupos, pero a los dos que fui ya estaban, ya habían finalizado, hasta estaban ahí hablando de los grupos y todo eso, de los horarios que les ofrecieron. So, that's nice. Es bueno, miren, yo siempre digo conocer a los compañeros. Algunos maestros dicen, no, y si mejor que no se hablen. No, ¿verdad? Yo siempre digo que bueno que usted vea al compañero y usted diga, mire, es que yo trabajo con el compañero siempre que hay grupo, porque todos estamos siguiendo el mismo objetivo. O sea, todos nos podemos ayudar. Pero si usted no socializa con los compañeros en los grupos, ¿verdad? Usted es como que está ahí, pero a saber, va, casi no habla. Entonces, es bueno que para que se apoyen, ¿verdad? No para otra cosa, sino para apoyarnos académicamente en el aprendizaje. Tal vez lo que uno domina, el otro le falta y el otro tiene algo que al otro le puede servir de complemento. So, let's see. Number one is the example, right? So, vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Yamilet Geraldine, please help us with the number two. Léala tal cual está y luego dice cuál es la corrección. Okay. Some Jewish people eat apple with candy for sweet New Year. And the correct is some Jewish people eat apple with honey for a sweet New Year's. Oh, okay, perfect. So instead of candy, it's candy. Mm-hmm. It's honey. Honey. There you go. Nice. ¿Cómo se pronuncia Jewish? This is correct. Jewish? Okay, Jewish. Yeah. Okay. Es Jewish. Okay, Jewish. Nice. Norma Callejas. Norma Callejas, please, number three. Greeks, creo que sí se pronuncia. Greeks eat basilopita bread with beans inside. Greeks eat basilopita bread with coins inside. There you go. Beans. Instead of beans, it's coins, right? Coins. Nice. The next one, Norma Lizano, please, number four. In Europe, people hit gray for good look in the New Year. Correct sería in fine. People hit gray for good look in the New Year. Okay. So, let's see, in Europe, okay, la pronunciación acá, in Europe, okay, in Europe, people eat 12 grapes for good luck in the New Year. So, that would be in Spain and Latin Americans, right? So, in some Latin Americans. Nice. Let's see the next one. Cristina Claribel, please. They happen to eat chocolate cake for a spring day New Year. They call it is they happen to eat rice cake for a spring in the New Year. Thank you. Japanese, right? Japanese. The Japanese eat chocolate cake for strength. Yeah, that means that the incorrect is a chocolate, right? So it's not chocolate, they eat rice. And the last one, veamos a quien no le hemos preguntado este día. Creo que ya todos, quiero ver. Bueno, Wilfredo, le toca a usted, second round, ya. Yeah. Okay. Some Americans eat black ear
Pins black if pins are like dollar. Correct. In some Americas, it black ear pins black if pins are like coins. No, but that I guess that part is okay, like dollars. Ajá, veamos. Juan Marcelo, ¿cómo les quedó a ustedes? Son American eat black ice piece, black ice piece are like coin. Okay, so you change dollars, the word dollars for coins. Mm-hmm. Yeah, it is, right? It is correct. Black eye pears are like dollars. So aquí lo pone, right? Black eye pears are like coins. Okay, ajá. But there is something else. Hay otro error ahí. ¿Alguien lo detectó? In pins is coins. Aha, instead of dollars, it's coins, right? Daniela, Mary and Daniela, do you get another error? Sorry? Teacher, ahí donde dice some Americans, no especificó si eran todos los americanos o no. Ah, okay, there you go. Okay, porque aquí dice algunos americanos, okay, y aquí dice Latin American countries. So, pero en esta parte sería especificar, right? Some Americans from southern states y bla 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 bla. Hola, second pains sería greens. Black A. Pierce. M. Black A. Pierce. Ajá, aquí está el otro error, mire. M. Black A. Pierce are like coins. M. The greens are like dollars. Ok, sí, ahí podríamos también corregir eso, right? Unos son negros y otros son verdes. Ok, nice. Do you eat anything special? Bueno, nosotros no comemos así como que algo en particular, la verdad, no sé. Ok, so we have 5 more minutes. Vamos a aprovechar. Vamos a ver, ponga la cámara, por favor. Ponga la cámara, quiero mirarlos. Ahí está. La plataforma. I'm sorry, Alex Humor. La plataforma dijo que le recordaran. Ey, de verdad, vale, déjenme ver, vamos a ver. Yo puedo ver acá, ahorita creo que no estoy compartiendo pantalla. Igual, eso no lo puedo compartir. Yo puedo ver acá el score, la nota que usted tiene, pero ustedes también pueden ver ahí el progreso, ahí les aparece a ustedes una parte donde dice progress o progreso, y usted puede mirar ahí si usted el porcentaje que lleva. Recuerde que tiene que tener un 80 para pasar. Bueno, voy a revisar acá si ya estamos completos con la sección 4, ok, y la verdad que ya terminaron bastantes. O sea, ya tienen promedio final. Aramo 04, ¿quién será? Pero igual está bien, porque le falta nada más la sección 5. Blanca Guadalupe va bastante bien. Le falta la sección 5, de hecho ya la empezó. Edwin Alexander ya está completo. Juan Marcelo, prácticamente el examen final es el que le hace falta. Híjole, Manuel Arístides. Manuel Arístides ya ingresó. Yes, teacher, I'm present.
Ok, Manuel Aristides, usted sí me le falta un poquito. Prácticamente la sección 4 la tiene en cero. ¿Qué me le habrá pasado, Manuel Aristides? I was busy, teacher, but today in the night I will do that. Bye. Mi modo, Manuel Aristides, ahí nos manda la foto de la perolada de café que se va a tener que poner porque es para ahora. Okay. ¿Verdad? Es para ahora en la sección 4, sí, le aparece en cero ahí. De ahí, pues, vamos bien. Vamos a ver. Mariana Denise, usted ya está en 100. Me imagino que ahí le hace falta un poquito del examen final porque el progreso al final lo tiene en 81. O sea, y usted con 80 pasa, pero si le puede subir al poquito que le haga falta ahí para no pasar así como raspadito. De ahí estamos bien. Mary Daniela, igual. Sí, la sección 5 ya es la que le falta. Nelson ya terminó. Norma Callejas. Le falta el examen final más que todo. No, qué bárbaros ustedes, sí que me sorprenden que van adelante todos, la gran mayoría ya terminó. Silvia está bien, le falta el examen final. Susana Margarita, Susana ya no se conectó. Wilfredo, le falta el examen final nada más. Y Xiomara Narel igual está en 83, ya como la parte final, pero igual, o sea, si usted puede subir unos pelitos más ahí, sería bueno. Yamilet Geraldine, igual le falta el 5 nada más. Bien, la verdad que bastante bien, los felicito. Miren, he estado a veces en otro grupo donde así es la gran lista que mandan de los que faltan. Y ustedes son bastantes, o sea, no son pocos y todos están al día y solamente Manuel que ahora lo va a terminar y de ahí pues lo demás está, la gran mayoría prácticamente ya terminó la plataforma. Eso es bueno porque la otra semana podemos aprovechar para hacer como algún resumen, algún recap, un repaso de lo que se ha estado viendo. Por lo demás pues está bastante bien, la asistencia excelente, la verdad que un grupo bastante aplicado, bastante. A veces hay personas, y no uno, varios en el grupo, que les hace falta, ¿qué? La mitad de la asistencia para llegar la última semana y ahí están, ¿verdad? Que no llegan al 80, pero ustedes van bastante, bastante bien en los dos requisitos que deben de completar, trabajo de plataforma y asistencia. Bien, el time is over, nada más déjenme validar. Hola. Tengo una pregunta, ¿verdad que solo es la lección 4 y el examen, nada más para hoy? Para esta sección es solo el 4. El examen final es para la otra semana. Ah, ok, solo termina la 4 entonces. Solo es la 4, sí. Gracias. Confírmeme la asistencia, Alfonso Antonio. Alfonso Antonio. Manuel Aristides, ahí está. María Teresa. María Teresa no está. Marlon Jonathan. Entre tarde. Ok, Marlon, no problem. Ronald Roberto. Present, teacher. Thank you, Ronald. Susana Margarita, no. Entonces falta María Teresa. Alfonso. Bien. Dos personas se quedan ahí sin la asistencia. So time is over. Please enjoy your weekend. Do something to relax, but don't forget the English, right? Sí, está bien que descanse, pero tampoco así como que, ay, hasta el lunes me voy a acordar del hello. Tampoco, ¿verdad? Tiene usted que andar en su mente, escuche música, vea su película, lo que sea en inglés, para que usted no olvide, ¿ok? Y lo tenga ahí presente el idioma, ¿ok? So, okay. See you on Monday. So, next week we have the last week, right? So please see you next Monday.
continue with the platform para los que no han terminado, que son bien pocos los que les hace falta un poquito. So los demás pueden ya ir, ¿verdad? Haciendo como un repaso, ver qué vacíos puedan tener para poderlos aclarar la última semana, ¿ok? So thank you, see you on Monday, ¿ok? Bye bye, take care, good night. Bye. Mire, yo tenía una consultita. Diga. De casualidad, usted no sabe qué cupos están habilitados todavía para el próximo curso. Fíjese que honestamente le mentiría si yo le digo este horario, ¿verdad? Porque eso es información que nosotros no la manejamos. O sea, ahí, sí, Nelson, hasta el lunes. Ahí son ellos los que organizan. Lo que normalmente hacen es llenar los cupos. O sea, ya el grupo ya llega, que 25, un poquito más, lo aperturan. Por decir algo, de todos los que están acá, solo 5, digamos, un ejemplo, agarran de las 7, necesitan 25, 20 personas más que quieran ese horario para completarlo, ¿verdad? Entonces así es como ellos van armando los grupos. Ahí va a depender de llenar el espacio para ya poder iniciar. Entonces, si todos ustedes van al mismo horario, pues el módulo va a iniciar, ¿verdad? Porque hay el grupo suficiente. Aunque hay como 2 personas que ya no se conectaron. Entonces eso, hay espacios que ir rellenando. Así es como ellos van habilitando los horarios. Vale, gracias, muy amable. Ok, no problem, Alisano. Thank you, no problem. Deje ver aquí el chat. Ajá, exacto, ahí dijo Nelson que ahí les han mandado a su correo los horarios disponibles para que usted lo pueda escoger. Ok, so thank you, Nelson. Nice, see you on Monday. Mañana no hay clase, no vaya a venir. Mañana le doy permiso que vaya de parranda. See you on Monday. Bye, bye. See you Monday, teacher. See you on Monday. Bye-bye. Weekend. See you Monday. Good night. I'm sorry. No.